Otro año más que no te dejaron lo que tú querías. Otro año más que te tocaron calzoncillos, calcetines y unas pantuflas. Un libro para leer mientras vas al baño. Mal. Ahora es el momento de que te compres lo que te apetece. ¿No sabes qué te apetece? No te preocupes. Te voy a dar una lista de ideas de cosas que creo... Que merecen la pena, de cosas que he probado o que tengo incluso y que utilizo habitualmente. Vamos a irlas viendo en internet a la vez que voy haciendo este vídeo y los comentarios para que sepas lo que me parece cada uno de los artículos. Venga, vamos a empezar por un micrófono. Soy un friki de los micrófonos y me gusta muchísimo este modelo de aquí, este Rode NT USB Mini. No, hombre, el Blogger Kit no, ese es una basura. No quiero Blogger Kit, quiero el Rode. A ver, ¿dónde está? Estudio. Rode USB Mini este micrófono me gusta mucho porque me permite utilizarlo muy cerca de la boca. Es verdaderamente pequeño, suena muy bien, prácticamente no hay que ajustarle nada. ¿Por qué? Porque Rode realmente, cuando te vende un micrófono, ya le está aplicando una especie de corrección en donde, si te das cuenta, las S no suenan demasiado agudas, no te pega un pitido, sino que están cortaditas y la verdad es que tienen un sonido que, de base, es bastante bueno. Si no quieres estar editando, no te quieres volver loco, pero quieres hacer capturas de pantalla, voz en off videoconferencias directos cualquier tipo de cosa que quieras hacer en donde necesites un micrófono conectado a tu ordenador Rode NT USB Mini el mejor micro relación calidad-precio para mí lo utilizo muchísimo ahora mismo no porque estoy utilizando una grabadora de Zoom H5 con una cápsula que tiene una mejor pues, capacidad a la hora de registrar el sonido pero eso no quiere decir que me guste más este que el otro en realidad me gustan por igual de hecho el podcast lo estoy grabando exclusivamente con este micrófono de Rode y verdaderamente me encanta porque el sonido que da es muy 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 bueno además tiene un um, sistema de captación de sonido cardioide eso quiere decir que solamente te coge la parte de delante todo lo de detrás lo excluye lo cual es genial porque a veces el propio ventilador del ordenador hace que suene mucho ruido detrás del de micro, entonces este tipo de micro lo evita ¿para qué no sirve este micro? pues para ponerlo encima de una cámara, para eso te recomiendo otro tipo de micro y aunque realmente Rode me parece brutal este micrófono de aquí es mi favorito para ponerlo encima de la cámara el Deity VMic mic D3 Pro no es un micrófono nuevo no es un micrófono que acaba de salir al mercado hay un montón de gente utilizándolo entre los cuales me incluyo cada Vez que lo utilizo encima de la cámara, pienso, ¿para qué me pongo la Valier? Suena increíblemente bien, capta lo suficiente de ambiente como para que el sonido no sea el clásico sonido LAV de eh, micrófono aquí en la solapa. El problema de los micros en la solapa es que excluye prácticamente todo el ambiente, entonces pierdes muchísimos matices en los vídeos que te grabas. Por ejemplo, si tú estás. Rodando por ahí con la cámara y le preguntas a la modelo o al maquillador o a la maquilladora, oye, que no sé qué, no se le oye, porque se si te está escuchando a ti tanto que a esa persona se le oye demasiado bajo. Este tipo de micrófonos son micrófonos de cañón y son perfectos para bloguear. Además, lo puedes utilizar en una pértiga. Yo, de hecho, tengo el sistema para colocarlo en la pértiga o a mano, en una especie de pistola grip y funciona increíblemente bien ahora que no queremos tocar demasiado a las demás personas es perfecto para agarrarlo ponerlo ahí pip, apuntando a la persona se le escucha a la perfección he grabado comerciales he grabado eh, blogs de, de blogueras he hecho muchísimo contenido con este micrófono y estoy fascinado con él si te fijas se conecta por el 3.5 el mini jack de toda la vida a tu cámara tiene en la parte de atrás una ruedita que te permite elegir el volumen y tiene la posibilidad de encenderse y apagarse simplemente a la vez que tú enciendes y apagas la cámara o sea no tienes que estar pendiente tú lo enciendes una vez lo dejas conectado a la cámara si la cámara está apagado el piloto se pone en naranja cuando enciendes la cámara se pone en verde porque <laughs> no os lo creeréis pero uno de los mayores errores y más frecuentes que cometemos quienes grabamos es dejarnos los micrófonos apagados así que el hecho de que pueda estar encendido mola mucho también mola mucho el de road tiene una versión que es una copia mejorada de este y que también está genial tiene una cosa mejor que este, que es el Safety Channel, que te permite coger, dividir el sonido y en vez de hacer un sonido en los dos canales, o sea, estéreo, derecha e izquierda, lo que hace es que en uno de los dos te graba con el volumen normal y en el otro le quita decibelios para grabarte una pista con menos volumen. Así que si se te acerca alguien y pega un grito o de repente te equivocaste, tocaste el volumen, pues no pierdes la señal. Aunque ese tipo de problema a mí personalmente no me ha ocurrido nunca, por eso yo soy súper fan de este micrófono y de verdad que me. Me parece de lo mejor que hay para poner encima de tu cámara. ¿Que te apetece cambiar de cámara y estás pensando en grabar vídeos de forma muy pro y con una cámara pequeña? ¡Wow! 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 A7S3. No hay cámara mejor para hacer vídeo que sea de este formato. O sea, no hay ninguna cámara que ni siquiera se la acerque. No es que la Canon graba 8K, se calienta, se queda hirviendo, te quema las manos bueno en verdad no te queman las manos porque en realidad es una especie de capada que le ha pegado canon por la cara porque les ha apetecido a ellos porque realmente hay pruebas en internet de gente que ha medido la temperatura y tampoco se calienta tanto pero vamos esta cámara me parece un poco mejor que esa canon aunque tengo que reconocer que también me gusta la canon nueva me parece un camarón pero esta particularmente me gusta mucho más porque nosotros grabamos muchas cosas con sony de hecho tenemos sony pequeñita sony aps-c y bueno en definitiva nos gusta mucho todo el tema del enfoque que es algo bastante importante de lo que te acaba olvidando con Sony, ya no tienes el problema de si estar enfocado o no estar enfocado, siempre estás enfocado, perfecto, increíble. Esta graba 4K 120 frames por segundo, sinceramente no me extrañaría que acabara 2021 teniéndola en nuestro armario porque es una cámara sencillamente alucinante, nos parece increíble. Es que el color de Sony no me gusta y tal, bueno, pues eso es tu rollo, pero en realidad la cámara es impresionante, tiene un ISO ridículamente alto además es compatible con el Catalyst que os recuerdo que es un estabilizador digital que pone Sony para determinadas cámaras que dentro llevan pues el típico sistema que permite medir exactamente cómo se está moviendo la cámara igual que hacen los teléfonos móviles por eso pueden poner la pantalla en vertical y en horizontal y eso te permite digitalmente hacer una estabilización que es alucinante hasta el punto de que realmente empiezas a plantearte que a lo mejor no necesitas un gimbal para tus proyectos porque puedes ir a mano grabando lo cual para alguien que hace blogs para Alguien que hace vídeos y quiere llevar poco equipo y viajar mucho, por ejemplo, tengo un montón de amigos, los chicos de la Bamba, un montón de compañeros que hacen viajes increíbles a Nepal, por ahí, no van a estarse llevando un gimbal. Entonces, este tipo de cámara te permite grabar en miles de situaciones diferentes y tiene una calidad de imagen brutal. ¿Que eres un flipado y te apetece tener formato medio como a mí? Pues la FX50R, una cámara de Fuji que es pequeñísima, que tiene un sensor brutal, que el sistema de ópticas está evolucionando con. Continuamente y nos están dando ópticas alucinantes. Además, en este 2021 van a salir un par de lentes para este sistema que nos van a dar un bokeh espectacular. Es una cámara pequeña que pasas desapercibido. Nadie piensa que tienes formato medio. y estás haciendo unas fotografías con una calidad de imagen alucinante y unos colores sencillamente geniales. Os recomiendo esta en vez de la XT4, porque obviamente ya sabéis que me gusta la XT4, es la cámara que utilizo habitualmente. Pero esta es la que verdaderamente se merece este principio de 2021, que cojáis y digáis, me la mando, esta es la cámara que quiero, le voy a poner un 63 milímetros, que equivale a un 50 más o menos, delante y voy a tener mi cámara de formato medio con esa nitidez, esos colores, ese rango dinámico tan alucinante. ¿Qué quieres? Empezar a volar un dron porque te estás planteando irte de viaje y quieres tener un dron para hacer esos planos increíbles. Te recomiendo el DJI Mini 2. Haz volar tu imaginación. Wow, un dron que sinceramente merece mucho la pena. Yo tengo la versión 1 de este dron. Es un dron chiquitito, es un dron que llevas en cualquier sitio. Literalmente te lo puedes meter en el bolsillo. Es muy fácil de manejar. Está todo de forma intuitiva para que no tengas que saber prácticamente nada. Eso sí, es muy pequeño, con lo cual no lleva sensores, pesa muy poco. Lo normal es que se lo lleve el viento, lo estampes contra una roca, se te vaya para el agua. Lo importante es que pagues el seguro que tiene DJI que básicamente consiste en pagar un 10% por adelantado y si le pasa algo a tu dron, lo mandas, otro 10% y entonces ya ellos te mandan uno nuevo. Funcionar, funciona porque mi amigo Carlos, que un día pensó que Era una gaviota con su dron, lo puso en modo FPV y se puso a volarlo en plan increíble, pensando que tenía un planazo. Tenía un planazo, ¡bomba! Lo mandó contra una piedra, lo tiró al fondo del mar con Bob Esponja. Dos días después, ese dron seguía en el fondo del mar, llamó un amigo buzo, lo sacaron del fondo del mar. Estaba destrozado el dron, era exagerado lo destrozado que estaba. Yo nunca pensé que el agua salada pudiese hacerle tanto mal a la electrónica en tan poco tiempo y lo mandó a DJI. Había pagado el seguro, obviamente, tienes que pagarlo cuando lo compras, no cuando se te cae al fondo del mar y entonces le mandaron uno nuevo y la verdad que a la perfección el seguro funciona perfecto. Yo lo tengo puesto en mi Mavic Mini y la verdad es que honestamente a mí personalmente me gusta mucho sentir que voy seguro y que si lo estampo lo puedo recuperar. Ahora bien, el problema del 1 en vez de el 2, si te lo quieres comprar porque es mucho más barato, es la señal del mando. Es una señal que es débil, así que de repente estás en un acantilado perfecto y la señal es muy buena, entonces lo puedes llevar a un kilómetro. De repente estás pegado a una pared y, y, ahí, y lo pasa por encima y pierde la señal. Y entonces como no tiene sensores, pierde la señal, intenta volver, al final la mitad de las veces te vas a pegar un susto que no merece la pena la versión 1, merece mucho más la pena esta versión 2 con el sistema Oculus Sync. Los iPad Pro se están empezando a convertir en una de esas herramientas que realmente te ayudan a crear un contenido de una forma facilísima. Aquí dice, tu próximo ordenador no es un ordenador. Creo que es uno de los mejores eslóganes que le he visto a Apple en mucho tiempo porque sin es exactamente lo que uno siente cuando empieza a trabajar con un iPad Pro. También es cierto que si tú tienes ordenador portátil, sobremesa, móvil y ahora te compras un iPad Pro, no vas a cambiar todo tu sistema por el iPad Pro. Lo que vas a hacer es adaptarlo a tu sistema y empezar a utilizarlo en ciertas tareas. Pero tengo que decir que yo tengo un iPad Pro, funciona muy bien, hasta el punto de que monta mucho mejor los vídeos. En 4K en el iPad Pro, que es mi ordenador. Y mi ordenador sí tiene dos años, pero no es un mal ordenador. Me costó 3.000 y pico euros y la verdad que es un ordenador bastante potente incluso a día de hoy. Es un portátil, ¿cierto? Pero ya os digo, era el tope gama de hace un par de años, por lo tanto sigue siendo un buen ordenador. Pero es que lo del iPad Pro es ridículo. No sé cómo lo consiguen, pero coges LumaFusion, que es el sistema que utilizo para montar vídeos, el mejor que hay de hecho, y lo que es recortar, visualizar, mover eh, por un lado para otro el montaje básico del vídeo. No, no hay ningún um, sistema que lo haga más rápido que un iPad Pro en 4K con, con ese que cueste lo que cuesta un iPad Pro. Obviamente que hay sistemas, si te compras un Mac Pro de 30.000 euros, lo lógico es que vaya mejor que un iPad Pro que cuesta a lo mejor pues 2.000. Pero lo cierto es que si te quieres gastar 2.000 euros porque quieres empezar a crear contenido y montar tus vídeos, funciona muy bien. Lo mejor de todo es que una vez tienes el vídeo montado, puedes exportar. Ese paquete que has creado con tus trocitos de vídeo o con todos los vídeos completos a Final Cut y seguir trabajando desde ahí. Así que es súper cómodo que pases los archivos de la cámara directamente al iPad Pro, los guardes en el iPad Pro o los guardes en un disco duro sólido que después vas a conectar al iPad Pro y entonces empiezas a trabajar con esos archivos. Cuando lo tienes bastante maqueado, te lo pasas al ordenador y simplemente terminas de darle color, el audio y cuatro cosas más. Pero ya os digo, a mí personalmente me gusta mucho los podcasts los estoy haciendo con el ipad pro los guiones de los vídeos cuando tengo guión los estoy haciendo con el ipad pro todo lo que tiene que ver con el principio de mi día mirar correos mandar correos escribir notas el calendario todo eso lo hago con el ipad pro y si quisiera podría editar fotografías porque de hecho edité una boda completa edité bastantes trabajos de estudio dentro del ipad pro y sirve para editar fotografías es la pregunta que más me hacéis oye verdaderamente esto sirve para editar fotografías pues Sí, sirve bastante, es bastante rápido, la pantalla es súper brillante, funciona increíblemente bien, el tema del lápiz es de loco, lo del lápiz ya es un rollo que... Te flipas todo, además, yo utilizo una aplicación que es para dibujar lo que te dé la gana, y en la última versión de la aplicación la han renovado y la última versión incluye la posibilidad de poner una fotografía, lo cual va a ser que yo, por ejemplo, en mi post en mi blog coja y ponga dentro del artículo algunas fotografías con dibujitos y esquemas de luz y cositas que le dan ese toque como de cuaderno de colegio, que a mí me fascina personalmente y creo que es, sencillamente es genial. Así que si estás pensando en pillar eh, un iPad Pro. Yo personalmente te lo recomiendo porque creo que es una inversión que merece mucho la pena. Por supuesto, aparte de que puedes ver HBO, Netflix y en esa pantalla se ve increíblemente bien, lo pones en la cama, me parece brutal. Y si eres de los que viaja, más todavía, porque de verdad que creo que es una herramienta fantástica. De hecho, tengo amigos que viajan mucho y prácticamente todo lo editan en el iPad Pro. Voy a recomendarte ahora un producto que no cueste tanto dinero porque realmente todo lo que hemos estado hablando vale bastante pasta y son los filtros de la marca. Freewell. Freewell es una compañía que hace filtros, compañía asiática con la que colaboro desde hace bastante tiempo. La verdad es que me ha mandado un montón de cacharros. O sea, tengo que reconocer que me ha mandado prácticamente todo lo que se les ha ocurrido y no es que les trate excesivamente bien porque no estoy todo el día sacando productos. Ya sabéis cómo soy, me da una pereza terrible. De hecho, hay marcas que me mandaron cosas que nunca saqué y eso, eso me duele porque, vaya, Confían en ti, te mandan las cosas, oye, tal, y tú, sí, sí, sí. Y después ni siquiera las he utilizado. De hecho, hay una cosa en particular que os la voy a enseñar, pero no la he sacado nunca en el canal. El producto se llama Miops. Este de aquí. Y la verdad es que en su momento me pareció interesante, pero después no lo he vuelto a usar nunca. De hecho, lo usé un día nada más. Es una cosa enanísima que se le pone a la cámara para poder eh, controlar de forma remota la cámara y tiene un montón de eh, posibilidades si lo conectas al teléfono móvil. O sea, de hecho es un sistema para utilizar con tu teléfono móvil. Entonces, ¿qué puedes hacer? Bueno, pues un montón de cosas muy interesantes. Por ejemplo, puedes colocar el móvil al lado de la cámara y eh, le dices que cuando salte un rayo, Salte una foto en la cámara. Entonces dice tú, bueno, cómo sabe el cacharro este que acaba de saltar un rayo? Porque accede a la cámara de tu teléfono, entonces la cámara de tu teléfono está encendida, apuntando en el sentido que tú quieres que apunte, y entonces lo que ocurre es que en el momento en el que hay eh, un rayo, hay una variación de brillo pues, sustancial. ¿no? Entonces le manda el móvil la información al MIOPS y el MIOPS hace saltar el disparador de la cámara. Ocurre igual con la vibración. Puedes tener el móvil encima de una mesa y cuando esa mesa vibre, entonces salta una fotografía. Si por ejemplo estás haciendo algún tipo de splash, también puedes utilizarlo. Y tiene un montón de cosas más. De hecho, puedes utilizarlo para voz. O sea, puedes decir cada vez que aplaudas que salte una fotografía. Puedes hacerlo de un montón de maneras. Nunca lo usé, nunca lo saqué en el canal. Algún día me animo a hacer un vídeo y ya veis que es súper pequeñito. Esto tiene un montón de tiempo. Esto no es algo nuevo. Me lo mandó Miops en su día. Pobrecita la gente de Miops. Me da un montón de pena porque soy un desastre en este sentido. Pero también se lo digo a todo el mundo. Le digo, mira, si me quieres mandar algo, tú lo mandas. Guay. Pero no sé si lo voy a sacar a corto plazo porque a veces me lío y no tengo demasiado tiempo. Vale. De la otra cosa que os quería hablar era del tema filtros que os tengo por aquí. Resulta que de todo lo que me han mandado, tengo filtros ND, que son filtros para restar luz. Tengo filtros también eh, para. Bueno, todos son magnéticos, que eso es lo mejor que tiene esta marca, que colocas una base y a partir de ahí los pones todos de forma magnética. Tengo filtros, por ejemplo, de polarización, que los hemos sacado aquí en el canal para evitar reflejos y demás. Pero estos me volaron la mente porque no sabía ni siquiera que existía este tipo de filtros. Los llaman Glow Mist. Y este es de un octavo y este es de un cuarto. Os explico para qué funciona, porque aquellos que hacéis fotografía de calle os va a fascinar. Resulta que lo pones delante de tu lente y entonces las altas luces, como por ejemplo, imagínate una ciudad atardecer, un semáforo. Pues, ¿sabéis cuando veis las imágenes en peli de un semáforo que de repente no es como definida esa alta luz, sino que es como una bola en plan... Blup? Pues eso se hace utilizando estos filtros. Dicho de otra forma, cogen las altas luces y le hacen un efecto glow que le da un toque súper chulo. A lo mejor un día me animo a hacer una sesión de calle y bueno, imaginaros mi nivel nefasto haciendo fotografía de calle, eso es lo primero. Pero a lo mejor me animo y le ponemos estos filtros delante al atardecer, salimos por ahí, los probamos a ver qué os parece y si conseguimos darle un toque un poquito cinematográfico a las fotografías que hagamos. Ni qué decir tiene que os recomiendo abiertamente el 50mm 1.0 de Fuji. Creo que es una lente sencillamente alucinante. Porque esta lente nos da la posibilidad de, teniendo una cámara APS-C, acercarnos al boque que nos da una cámara full frame en una lente pues aproximadamente en un 5014 14 55 14 algo así ok tampoco es que digas tú wow la lente te da un desenfoque que no te da ningún otro equipo del mundo no 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 a lo mejor es cierto en APS-C pero en full frame hay lentes que obviamente abren hasta 1.2, el tamaño del sensor es mayor, eh, eso en un porcentaje minúsculo modifica también la profundidad de campo y también el hecho de que utilicemos focales más cortas en APS-C como por ejemplo este 50 milímetros que lo uso para tener un ángulo de visión que se parece mucho al del 85 milímetros y algo así se parece mucho, este es un debate larguísimo, un día deberíamos escribir un buen guión y explicaros exactamente en qué influye la profundidad de campo, es decir, si es el tamaño del sensor, si es la focal, si es la cercanía al objeto, si es, en definitiva, hay que hablar de todo eso porque es muy interesante pero es un tema tan escabroso y que tiene tantos matices que realmente nunca me he atrevido a tratarlo así que quedaros con que la lente está increíble que verdaderamente te da una nitidez y un boque fantástico se puede trabajar perfectamente a 1.0 de hecho yo lo hago prácticamente a diario utilizo esta lente para muchísimos retratos y fotografía de um, medio cuerpo en donde quiero tener pues muy poca profundidad de campo y tener pues los ojitos del espectador clavados en la zona que está nítida y os lo recomiendo eh, yo lo compré en photosurak está aquí en tenerife una tienda que vende muchísimo fuji y que tiene un montón de clientes contentos porque en realidad esa gente son encantadores para los que estéis metidos en el mundo de la grabación de vídeo os voy a recomendar material de la marca lupo es una marca que me tiene el corazón ganado, de verdad que creo que tienen unos productos alucinantes. Nosotros ahora mismo en el estudio tenemos tres tipos de productos diferentes, que prácticamente son todos los que venden. Venden alguno más chiquitito y alguno que es un pelín diferente, pero básicamente tenemos los tres productos que venden y estoy ciertamente alucinado con los tres. El super panel, porque me parece. Alucinante, o sea, señalo para ella porque justo es el que me está iluminando ahora mismo ahí. Es alucinante, es un panel que, que te da la posibilidad de variar el balance de blancos para trabajar con una temperatura o con otra de color. En la versión RGB puedes poner cualquier tipo de color. Es extremadamente potente y puedes hacer pues, de todo con este panel. Puedes iluminar a una persona en una entrevista, puedes trabajar productos, puedes trabajar. Eh, yo que sé, cualquier cosa que se te ocurra, un videoclip, puedes utilizarlo para eh, iluminar una estancia completa. Es cierto que, a ver, en el mundo de las producciones normalmente no vas con un solo panel, es parte de la iluminación con la que trabajo. Pero este tipo de paneles me parecen fantásticos y además están pensados, si quieres, incluso para unir varios y poder trabajar en un plato manejándolos de una forma remota a través de un sistema específico que tienen todos los. Eh, productos de lupo sinceramente increíble el action panel full color este que veis aquí justamente en pantalla es el que tengo ahora mismo encima de mi cabeza y tengo que decir que wow enano o sea muy pequeño y ver, lo voy a bajar o sea realmente pequeño y realmente eh, potente. Se le puede poner una batería aquí detrás y sacarlo exterior. Es perfecto para mm, rellenar, para darle un toque al pelo en una entrevista. Es muy pequeñito, lo puedes llevar incluso dentro de cualquier bolsa y realmente me parece súper cómodo. Voy a bajarle. La potencia, pensad que estaba iluminándome el pelo al 4%, o sea, es una barbaridad lo que, lo que tiene. Fijaros cómo en la parte de delante lo que trae es un sistema, una especie de um, sistema como de pequeñas lupitas que lo que hacen es intensificar la señal. Eso es lo que consigue que sea tan extremadamente potente. Pero vamos, cuando os digo que es potente es que, o sea, es una locura. Es una barbaridad la potencia que tiene, te permite hacer de todo y además es eh, te permite trabajar en, con el balance de blanco pero también con todos los colores así que nada súper contento con este voy a ponerlo otra vez arriba no sé si lo sabéis pero nosotros además de hacer fotografía hacemos bastante vídeo y realmente a nivel comercial hacemos bastantes vídeo recetas por ejemplo desde que tenemos luz artificial la calidad de las vídeo sube muchísimo porque antes tenías que estar todo el rato pendiente donde te colocabas, si era un interior esperar justo a la hora del día o trabajar con el típico led de mala calidad. Los tuvimos también por supuesto los tuvimos de marcas que todos conocéis y realmente os digo de corazón no merece la pena te vuelves loco porque ni son potentes ni son fáciles de manejar y además honestamente están mal construidos o sea se nos los agarrabas por un lado se, se, se rompían era horroroso las tuercas no los fijaban bien desde que estamos trabajando con esta marca estamos sinceramente encantados así que los recomiendo abiertamente yo voy a seguir comprando material de este tipo porque creo que lupo hace unos productos brutales, y es muy posible que en nuestro próximo estudio, si en algún momento nos vamos a un sitio con un plató mucho más grande, haga una gran inversión y todo esté iluminado por este tipo de material. No sé, no digo que sea mañana, pero igual en 2024 estoy en un plató gigantesco y tengo un montón de. Iluminación y estoy haciendo un contenido pues brutal como el contenido que le vemos a muchos youtubers eh, americanos que hacen cosas alucinantes con con una calidad increíble. Vamos ahora con la cámara compacta del año para mí es la Sony ZV1 una cámara que verdaderamente trajo todo lo que un creador de contenido o casi todo lo que un creador de contenido podía necesitar. Pensad no en alguien como yo que las utiliza y que habitualmente les saca muchísimo partido porque las tengo tanto en el estudio como en exteriores, etcétera, sino pensad en esa persona que está empezando y que realmente no tiene mucha idea de cómo grabarse. Para esa persona una cámara como esta que trae un filtro ND incorporado, entrada para micrófono, zapata para poder poner un micrófono lavalier, por ejemplo, o un micrófono externo un mando con el que puede controlar la cámara sin necesidad de estarle dando arriba, sino que directamente desde el mando la puede controlar. Un zoom que va desde los 24 milímetros hasta los 70 aproximadamente. Un diafragma de 1.8 que te desenfoca bastante el fondo cuando estás cerquita y le da ese look. Es una cámara que realmente está muy pensada para quien empieza a crear contenido, a grabarse a sí mismo, a sí misma y que quiere no complicarse la vida. Hasta el punto de que incluso tiene un modo en el que, si no tienes ni idea de qué es un diafragma abierto o cerrado y por qué es más útil uno que otro en determinadas circunstancias, te permite directamente darle a un botón para que pues el diafragma siempre esté como súper abierto y se desenfoque más el fondo o no. O sea que la puedes trabajar de forma automática. Para aquellas personas que trabajamos en modos manuales, incluso tenemos la posibilidad de trabajar en modos logarítmicos, con ¿no? lo cual si a lo mejor estás tu segunda, tercera cámara, pero tienes otra Sony con la que trabajas el color de una forma, puedes utilizar esta cámara para acercarte un poco. Y es que en realidad toda la ciencia de color que está detrás de esta cámara es nueva, está bastante mejorada, igual que el tema de la estabilización, que desgraciadamente recorta bastante el ángulo cuando lo quieres utilizar de forma activa, pero que bueno, es una de las cosas que... No se puede tener todo, en este caso tampoco se puede tener una construcción muy robusta porque en realidad tiene bastantes zonas de plástico y es lógico por el precio que tiene, que ya os digo, yo compré mis dos cámaras en Fotosurac y está tiradísima de precio, o sea, muy muy económica esta cámara para todo lo que te ofrece. Pensad que te permite grabar en 4K de forma ilimitada en el tiempo y además sin ningún tipo de duda lo he hecho, lo he experimentado, la he puesto en 4K, la he dejado grabando durante una hora y media y ni siquiera se ha calentado la cámara. O sea que es una cámara perfecta para todas aquellas personas que hacen streaming, para todas las personas que quieren grabarse cursos o sencillamente hacer directos y hablar con la gente y que no tengas el miedo de que se te va a apagar. De hecho, muchos de mis amigos que hacen directos y que se graban a sí mismos la han comprado porque después de ver que la estoy utilizando, lo hemos Estado hablando, se han convencido y están contentos. Realmente es una cámara que recomiendo porque creo que está realmente bien. También me grabo de vez en cuando con la Fuji XT4. Tengo un 1024 que está genial, pero el problema de Fuji es que si te quieres grabar en 4K, los archivos pesan tanto porque deben ser buenísimos. No dudo que sean increíbles, pero es que pesan tanto que hace que todo sea mucho más difícil. Pensad que el otro día grabé 13 minutos en 4K y fueron veintipico gigas, o sea, una locura, una locura, no, no, no te puedes estar grabando así, porque si quieres crear contenido y guardarlo en un disco duro, al final te van a costar más los discos duros que la propia cámara, entonces ese es para mí el problema que tiene Fuji, que es una calidad increíble, si te grabas poca cantidad de vídeo es genial, pero si te vas a grabar en plan mucha cantidad de vídeo y demás este tipo de cámaras son fantásticas. Aquí estáis viendo el mandito, yo no lo compré porque la verdad es que utilizo los trípodes de hobby de la marca esta que hace los trípodes en forma de pulpo, ya veis claramente que te ponen a chicas pues maquillándose, chicos que viajan mucho, gente que te dice comparte fácilmente, hecho para videoblogs, graba como un profesional, bueno la cara de flipado de este pibe ¿eh? ¿Qué os parece? Está mega concentrado además tiene un micro que eso no se suele hacer mucha reseña tiene un muy buen micro la verdad que tiene muy buen sonido. Le pones la, el gato muerto este, que no es que yo le haya puesto ese nombre, es que se llama así en inglés. Y el sonido que te da es bastante decente. También le puedes poner un micrófono cualquiera externo y también te da un muy buen sonido. Y si te apetece comprarte un super foco, te voy a recomendar el B10 Plus. Y te lo recomiendo porque me lo acabo de comprar ahora mismo. De hecho, este es mi regalo. Para mi propia Navidad. ¿Y por qué me he comprado un B10 Plus? Pues porque yo realmente, cuando hago fotografía dentro del estudio, muchas veces utilizo los flashes pequeños porque son muy cómodos, los pones en cualquier sitio, no necesitas bolsas de arena porque se aguantan encima de cualquier pie, no pesan nada. Realmente, si tu pie está así y lo tienes puesto y, y no se ha caído, con él. A1, A1X o A10, tampoco se va a caer. Desde el momento en el que estos flashes te permiten ponerles delante geles de colores y rejillas, así que. O sea, flashes perfectos para el estudio, porque cuando hace fotografía de productos o fotos de comida, son un montón de puntitos de luz que prácticamente no ocupan nada. Si quieres ponerle un modificador delante, ya la cosa cambia. O te compras el adaptador nuevo ese que vale como un riñón y medio, que por cierto, he comprado dos. Sé que muchos pensáis que me regalan el material, pero no, amigos, no me regalan el material, lo pago de mi bolsillo. Lo que sí es cierto es que a veces tengo material demo de la marca, porque me lo manda para que lo pruebe, para que saque algún tipo de contenido. Por ejemplo, en este caso tengo un acuerdo con Kina Foto para crear contenido con ellos, que son una tienda que están en España repartiendo online a todo el país, también están repartiendo en Portugal y me consta que quieren empezar a hacer envíos a todo el mundo, o sea que están intentando expandirse a lo grande. Y la verdad es que, claro, te mandan material, como por ejemplo los geles de colores, que no son míos, los utilizo y se devuelven. Pero en cuanto al material que sí es mío, tenía ganas de tener... Un buen foco que fuera potente. Realmente yo tuve unos focos de estudio, el modelo D1 de Profoto, pero eran focos que tenías que tener conectados a la corriente y a mí, desde que salieron lo de las baterías, me fascinó. O sea, ese. El tipo de equipo que quiero. Entonces he pillado el B10 Plus, que es un foco que trae 500 vatios de potencia, que tiene un tamaño un poco más grande en cuanto a la cabeza que el Profoto B10, que también tengo uno por aquí, y que va a ser la luz con la que siempre esté haciendo fotografía a partir de ahora, sobre todo en exteriores. La gran mayoría de las fotos que hago en exteriores las hago solamente con un punto de luz, y aunque el Profoto B10 tiene bastante potencia, porque en realidad la capacidad de um, brillo que es capaz de hacer llegar al objeto no es del doble en el profoto B10 Plus con respecto al profoto B10. Es prácticamente... Dos tercios de paso, una cosita así. Entonces, no es que esté tan justificada la compra del B10 Plus por eso, pero para mí está justificada porque al tener un mayor tamaño me permite de una forma más cómoda utilizar el sistema Zoom que trae Profoto. Si os fijáis en la parte delantera, veis que viene desde 1 hasta 7. Mientras que con el Profoto B10, si no me equivoco, viene de 1 a 4. De hecho, voy a mirarlo. Sí, efectivamente de 1 a 4, ¿veis? Entonces cuando quieres ponerle un modificador de luz como estos, que son de los antiguos, los que tenían zoom, los que te permitían modificar el ángulo de salida de la luz en función de dónde estés poniendo el modificador con respecto al foco, pues se te queda un poquito corto, porque si te das cuenta, solamente puedes meterlo hasta aquí. Y entonces no tienes muchas de las capacidades que te dan este tipo de modificadores. Además de eso, es un poco más potente, con lo cual voy a poder trabajar, por ejemplo, a 9 sobre 10 y tener un refresco mayor. Y además de eso, creo que era importante comprar algún equipo de este tipo para 2021, porque voy a hacer bastantes fotografías de stock. Y teniendo en cuenta que ya tenía A1, A1X, A10, B10, lo que me faltaba realmente en la gama, era el B10 Plus. Y por eso te lo recomiendo, porque creo que si no tienes ninguno, es un muy buen equipo con el que vas a poder trabajar, vas a poder hacer tus fotografías y honestamente creo que cuando uno se plantea comprarse su primer punto de luz, es bueno hacer una gran inversión en el sentido de comprar uno, pero bueno. O sea, no volverse loco comprando, no, es que necesito, no sé, un buen foco con algo delante como por ejemplo un octa de 4 y vas a poder tirar con eso en prácticamente todas las sesiones que haga. Después puedes complementarlo utilizando un reflector o poniendo alguna uno, poniendo algún equipo más ligero, más pequeño, más barato. Pero el primer punto de luz necesitas que sea un buen punto de luz, un B10 o un B10 Plus. Esa es mi opinión. O la versión de Godox, si queréis comprar de esa marca. Vamos a hablar ahora de formación, os voy a recomendar, como no podía ser otra manera, que le echéis un ojo a Patreon. Creo que Patreon es una plataforma fantástica en donde puedes tener acceso a un montón de contenido por un precio absolutamente ridículo. Tened en cuenta que estamos hablando de 5 euros, cinco euros al mes, más los impuestos que te cobran, que no sé ni siquiera cuáles son, es un poquito más de 5 euros, de los cuales realmente, si por ejemplo pagas una sola vez, de forma anual, puedes ahorrarte un 10% y eso es sencillamente genial, porque así vas a tener un año entero de Patreon pagado por adelantado. Ahora que estamos en Navidad, te puedes dar ese regalito y entonces puedes tener acceso a todo el contenido pasado y a todo lo que se va a crear en 2021. Pensad que venimos creando contenido desde 2018. Empezamos hace bastante tiempo y no hemos parado de crear contenido. Este 2021 lo que tenemos planteado es profesionalizar un poco más nuestro canal de Patreon teniendo muy definida cada una de las publicaciones que vamos a hacer, definiendo exactamente el temario en el que vamos a estar trabajando y dándole un empaque un poquitito más de academia. Aunque en realidad no es una academia como tal, porque nosotros prácticamente no tenemos cursos, lo que más tenemos son vídeos explicando conceptos o vídeos ilustrando cómo trabajamos en un tipo de sesión o en otra. Por ejemplo, esta es la última sesión que hemos subido, es una sesión de lifestyle, entonces tú entrarías en Patreon y directamente pues le das aquí a reproducir Aparece el vídeo y empieza a reproducirse. Se me ve a mí ahí palicando, contándote lo que vamos a hacer y después ya empezamos a trabajar. Los vídeos se parecen mucho a los que hacemos en YouTube, pero realmente la diferencia está en que en Patreon nosotros explicamos mucho más todo lo que estamos haciendo en cada momento, porque entiendo que es el lugar en donde tengo más tiempo para desarrollar los vídeos. Muchos de los vídeos que más os gustan de YouTube, en realidad es el tipo de contenido que hacemos en Patreon de forma continua. Casi siempre subimos varios vídeos al mes a Patreon y muchas veces también hacemos artículos, tenemos un podcast exclusivo para Patreon, ese sí que no es un podcast corto, es un podcast largo y tranquilo en donde yo desarrollo con bastante calma algunos temas específicos. Como puede ser, por ejemplo, como hacer un tipo de marketing, o bueno, en definitiva, hay un montón de contenido en Patreon. Si te apetece verlo, te puedes pasar que al final no dejas de ser una inversión bastante pequeñita para todo lo que te da. Pensad que casi todo el mundo que ha entrado, por no decir todo el mundo, realmente no recuerdo a nadie que haya entrado dentro de Patreon, me haya mandado un mensaje diciéndome: Oye, no era lo que esperaba, devuélveme el dinero. Eso nunca me ha ocurrido. Obviamente, hay personas que pasan una temporada de su vida en Patreon. A lo mejor no tienen tiempo de verlo o no tienen los flashes que les gustaría tener, y entonces están viendo un tipo de contenido que no les aporta tanto y entonces dejan de estar en Patreon o sencillamente se aburren del contenido que estoy publicando y se van a otra cosa. Perfecto, eso también es por supuesto válido. Pero la gran mayoría de las personas se quedan en Patreon. De hecho, tenemos una tasa de personas que se quedan mes tras mes altísima pero altísima. Ahora mismo somos más de 300 las personas que están dentro de este canal de Patreon, así que si te apetece suscribirte ahora que estás empezando el año, tienes esta posibilidad. Y otra plataforma que también está bastante bien y donde también creo... Cursos formación es la plataforma de John Hernández, se llama John education una plataforma que tiene conceptos básicos de fotografía, el color en la fotografía. Este curso está súper guapo, la verdad es que estoy muy contento con este curso, me gustó muchísimo. La verdad es que Nuria lo explicó genial y he estado viendo algunos capítulos y es verdaderamente mola mucho y después también tienes algunos cursos que son la joya de la corona de esta plataforma como por ejemplo el curso de photoshop para fotógrafos que imparte un fotógrafo que se llama Edu López. Hay 20 capítulos de ese curso, está completo ya. <laughs> también hay otro del Lightroom que también estoy haciendo y estamos terminando de publicar. Pero además hay uno de Capture One, hay un montón de contenido de iluminación, de flujo de trabajo, hay un montón de contenido relacionado con sesiones de fotos de todas las clases posibles. Y además John se plantea este proyecto como una academia con. Muchísimas miras de crecer y de ser la mejor academia en castellano que exista de fotografía, lo cual está genial. Así que si estás pensando en entrar en algún tipo de este tipo de, 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 de páginas web en donde hay un montón de contenido para ir avanzando en tu fotografía, la Academia de Young, tengo que reconocer que está bastante bien. Suscríbete a la mía, o sea, quiero decir, esto yo no gano dinero porque te suscribas ahí, suscríbete a la mía, pero sí. También puedes suscribirte a la suya. Bah. Vamos a hablar ahora de los canales gratuitos de YouTube que más me gustan, para que no digáis que solamente os cuento cosas que os valen dinero. Vamos a hablar de algunos canales que creo que están verdaderamente geniales. El primero, Botbit Song. Este canal es sencillamente alucinante. Este chaval tiene súper pocos suscriptores para la calidad de su contenido. Los vídeos que hace son. De locos, el nivel que tiene este hombre haciendo producto es de lo mejor que hay en YouTube así que te lo recomiendo encarecidamente otro canal que me gusta mucho que no es para nada este tipo de canal pero que me gusta mucho también es el canal de Hans Hans sí que tiene bastante gente ya en su canal explica las cosas de una forma muy agradable es un tío encantador y la verdad es que me parece que es un canal que merece la pena seguir además sus vídeos tienen esa estética que mola mucho de ver y que verdaderamente está genial os voy a recomendar canales en castellano y en inglés por supuesto que de del canal de rubén creo que es un canal fantástico al que por supuesto estoy suscrito la verdad es que no veo todos los vídeos a veces no tengo tiempo de verlos todos pero rubén me cae muy bien y me parece que todo el contenido que hace está genial y bueno hablando de que me caigan bien pues la gente de social arte me cae genial arturo maría betania que por cierto tiene el canal también de youtube y que está subiendo como la espuma también os lo recomiendo también quiero recomendaros Viral Bow, un canal que está empezando pero que tiene una calidad brutal ya veis que tienen súper poquitos suscriptores pero de verdad que merece muchísimo la pena este canal las visitas que tienen en los vídeos están muy bien para los suscriptores que tiene y además, la gran mayoría de la gente aguanta hasta el final viendo los vídeos. Lo sé porque conozco a las personas que están detrás del canal y lo estuvimos hablando hace poquito. Y Eso quiere decir que gustan mucho los vídeos, tienen un look increíble, están muy bien grabados y muy bien montados. Así que son muy inspiracionales. Hace poquito descubrí el canal de Armando Ferreira en castellano. Armando Ferreira tiene un canal en inglés en eh, Estados Unidos que tiene 471.000 suscriptores. Pero en este canal en castellano está haciendo un contenido wow, verdaderamente increíble, así que os lo recomiendo, es un canal que sencillamente es genial, él es un filmmaker que controla muchísimo. Me parece un canal maravilloso. Ya estáis viendo aquí la lista a la izquierda que tengo un montón de canales, no es que siga 500.000, pero sigo bastante. Por supuesto, mi referente Joe McNally eh, tiene un canal genial que obviamente no publica todo lo que a mí me gustaría, pero creo que los vídeos son puras joyas y que merecen muchísimo la pena si os gusta la iluminación si os gusta la fotografía de calle creo que J tiene un canal genial un canal fantástico además él es un tío con mucho carisma muy tranquilo que a mí personalmente me gusta mucho como comunica por supuesto Lalo Vargas tiene un canal Genial, un canal en donde hace blogs en sus bodas. Me imagino que este año no habrá podido hacer tantos como le hubiera gustado, pero cuando estaba haciendo blogs en las bodas a las que iba, era muy divertido ver el proceso y ver su trabajo, porque es un filmmaker de bodas espectacular que me gusta muchísimo. Y bueno, que deciros, hay un montón por aquí, podéis mirarlo, pues lógicamente los típicos, ¿no? Peter McKinnon, um, la gente de, por ejemplo,. Mecojita Vlog. A mí personalmente me gustan mucho estos dos chavales. Él es español, ella es japonesa. Tienen una historia de amor fantástica. Ahora tienen un chiquillo. Y hablan sobre todo de cosas relacionadas con Japón, cultura japonesa, se documentan muchísimo los vídeos, les sigue un montón de gente, 2,8 millones de suscriptores. Cuando he visto algún en vivo que han hecho para que se vea en España, les estaban siguiendo 50.000 mil personas en el directo, o sea, de locos, tienen un canal espectacular. Si os mola la cultura japonesa, os recomiendo este canal porque de verdad que mola mucho. Por último, te voy a recomendar dos aplicaciones. Una de ellas es Smash, la página web se llama fromsmash.com. Seguramente conozcáis aplicaciones de este tipo, como por ejemplo WeTransfer, pero Smash tiene la peculiaridad de que en la versión gratuita te permite mandar archivos de mayor tamaño de la que te permite WeTransfer y en la versión de pago, que es la que yo tengo y la que utilizo habitualmente, te permite hacer mucho más aparte de archivos te permite tenerlo en el teléfono enviar archivos directamente desde el teléfono te permite mandar por ejemplo archivos desde el escritorio con una aplicación que tienes para eh, apple no sé si está para también pc me imagino que sí pero vamos en apple funciona genial es una aplicación que simplemente coges los archivos los selecciona para arriba copias el link y se lo pasas a la persona y en la versión de escritorio la versión web en la que entras rellenas todos los datos te permite tener el fondo de pantalla que tú quieras cuando la persona va a descargarse tus archivos y cuando esa persona le da a descargar puede aparecer tu portafolio y van pasando tus fotografías que previamente tú has preparado y después puedes hacer que esa persona vaya a tu página web haciendo un clic así que muchas veces eso te puede servir para mandarle archivos a alguien que a lo mejor no es tu cliente en este momento pero que puede serlo después de ver tu maravilloso portafolio. Además puedes decidir que tengan contraseña, que los archivos estén disponibles durante el tiempo que tú quieras que puedes mandarlo por link, puedes mandarlo por correo, puedes mandarlo a mucha gente. En definitiva, es una aplicación que os recomiendo si estáis todo el día manejando eh, archivos para arriba y para abajo, porque creo que es de las mejores que hay en Internet. Así que pensad que al principio me patrocinó esta gente y estuvo patrocinando el canal durante un par de años. Y después ya ni siquiera me molesté en pedirle más patrocinio y empecé a pagar el eh, servicio porque de verdad que me parece alucinante. Y otro servicio que pago es el servicio de Newton newton mail es una aplicación que ha estado a punto de desaparecer varias veces, pero que ojalá que nunca desaparezca porque es brutal. básicamente, newton es un gestor de email que te permite configurar tu email en diferentes dispositivos de una manera en que si tú respondes a un email en uno de los dispositivos, te aparece en todos los demás. y además de eso, tiene un montón de peculiaridades que le hacen ser muy especial. por ejemplo, yo tengo la capacidad de, a través de newton, de poder ver si la persona que recibe mi email lo ha leído lo ha abierto desde qué dispositivo y a qué hora todo ese tipo de información cuando nosotros nos ganamos la vida mandando presupuestos hablando con clientes por email es súper útil por ejemplo cuando una marca me pregunta si quiero colaborar con ellos y yo le respondo sé que me han leído si sí, Newton me pone el doble check azul como ocurre con el whatsapp entonces solamente por eso ya merece mucho la pena pero es que además tiene integración con varias aplicaciones más y puedes utilizarla de una forma Súper sencilla en cualquier tipo de dispositivo, como os digo, teléfono, ordenador o incluso iPad, puedes trabajar de la forma que quieras. Cada uno de los emails tiene asociado un color, entonces nunca te confundes, lo mandas con el email que no es y tiene un montón de cosas más. Este tipo de aplicaciones vienen costando aproximadamente unos 50-60 dólares al año y funcionan realmente bien.